¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Callao Semanal, una producción de La Esquina TV y Callao TV. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes, Betty. ¿Qué tal? ¿Qué tal fin de semana? Bien, bien. Y un poco ya descansada de todos los quehaceres de nuestra vida profesional. Y también para comentarles, queridos amigos, que este es el programa número 4. Estamos cumpliendo el día de hoy un mes de transmisiones ininterrumpidas, Marcos. Bueno, así es. Siempre en el fragor de la noticia. Así es. Ahora sí, empezamos nuestro programa. Y como ya es, ustedes ya conocen, con nuestros principales titulares. Meses de prisión preventiva al exalcalde del Callao, Juan Sotomayor García, y al excongresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht. Otro escándalo en el primer puerto. Obra fantasmas en el Callao. Alcalde López tiene mucho que responder al pueblo chalaco. Accidente en Lutami, Perú. ¿De quién es la responsabilidad? Vecinos indignados exigen retiro de cámaras de fotopapeletas en la avenida Gambetta. Esto y muchas otras noticias en tu programa Callao Semanal. A continuación, el desarrollo de nuestras noticias del día. Prisión preventiva. El juez Richard Concepción Carguancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, y el excongresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht, en el marco de la investigación por el presunto delito de extorsión en el caso Richport II. A continuación tenemos el video. Y teniendo en cuenta también que la audiencia se desarrolló el día de ayer, desde tempranas horas de la mañana hasta promedio de las 3 de la tarde aproximadamente, ¿no? Han sido horas de lectura donde el juez Richard Concepción Carguancho expuso los motivos que justificaban que tanto Juan Sotomayor como Víctor Albrecht permanezcan en prisión durante 36 meses. Esto es hasta el año 2023 aproximadamente. Sí, son 3 años. Así es, así es. Así que vamos a compartir con ustedes extractos de esta larga audiencia. Ya, por el Ministerio Público, en consecuencia, se impone mandato de prisión preventiva a los investigados. Me voy ahorita, por decir la verdad, se me puede retirar. Por decir la verdad, me voy. Sí. Juan Ricardo Víctor Sotomayor García y Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por los delitos de, en el caso de Juan Ricardo Víctor Sotomayor García, por los delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso de Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, por los delitos de organización criminal y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Esta audiencia, Marcos, quería comentarlo, ha sido bien movida, ¿no? Porque antes de que el juez expusiera los motivos y ya dictaminara ya lo que ya todos conocemos, los 36 meses de prisión preventiva para estos dos personajes, los abogados quisieron intervenir, ¿no? Aduciendo que, bueno, que no se había acreditado de que ambos tenían cáncer, porque era un trámite que se tenía que hacer personalmente, a lo que el juez Carguancho refirió que él no estaba poniendo en duda
que tengan, que padezcan esta enfermedad, sino la gravedad de la misma que ponga en riesgo su vida. Y también intervino en algún momento de manera acalorada y se justifica también la hermana del señor Víctor Albriz, ¿no? Incluso tuvo que ser sacada de la audiencia. Sí, y realmente hay mucha expectativa, sobre todo en el pueblo chalaco, para saber sobre esta situación de dos chalacos, autoridades, uno regidor y el otro también quien fuera alcalde del Callao y él es congresista Alves. Porque hay dos cosas que todo político y toda persona debe saber, que debe preciar y cuidar con máxima celo, que es la vida y la libertad. Y realmente que estas dos personas deben estar pasando situaciones muy difíciles porque ellos han vivido un ritmo de vida y ahora, por motivo también de su salud, me imagino que van a pasar una situación bastante complicada. Así porque es. El día miércoles se va a determinar a qué penal van a ir tanto el señor Juan Sotomayor como Víctor Albrecht. Sí, vamos a estar al pendiente para nosotros informar en las dos plataformas, Callao TV y La Esquina TV. Y hay que también mencionar que las defensas, ambas defensas han apelado esta decisión del juez Carhuancho, y teniendo en cuenta también que no ha tomado en consideración estas acusaciones que hubo en días anteriores con respecto a que se había producido una extorsión de parte del señor Víctor Álvarez contra Juan Sotomayor. Esto fue denunciado por el también detenido el señor Urquiza. Y esto el juez no lo ha considerado al momento de decidir esta prisión preventiva. Bien, vamos a continuar con la información. Esto obviamente ha arremecido otra vez, ¿no?, el acontecer chalaco. Pero ahora nos vamos a otra noticia, porque en el Callao estamos de noticias en noticias que realmente remecen el ámbito político del primer puerto. Porque también esta mañana nos sorprendió a muchos cuando recién despertaban de la detención del expresidente del Consejo de Ministros y también quien fuera presidente del gobierno regional de Lambayeque, el señor Yehude Simón. Y la situación también se le está complicando porque hay mucho por investigar, hay algunas pruebas en su contra. Bueno, la justicia está cumpliendo su papel y, bueno, las personas que han cometido un delito, bueno, tendrán que pagarla porque la ley es la ley. Sí, un poco conmocionados también por este tema, porque recordando que Yehude Simón ha sido un personaje, ha sido congresista, ha sido ex gobernador regional, después primer ministro y ahora está también en la situación de otras autoridades. Ahora sí, continuamos con nuestra información. El domingo, también el día domingo en horas de la noche, a través de un reportaje en día de, fuimos testigos de otra situación también grave en nuestro primer puerto, pero esta vez hablaban de obras fantasmas. Y antes de dar ya el pase a... reportajes periodísticos son falsas o son fantasmas, y eso es lamentable. Así es. ¿Usted cree, señor congresista, que la participación, el trabajo de la OSI o la Contraloría es un poco deficiente o quizás no están llevando a cabo un trabajo como se debe? Mira, hoy hemos solicitado como ciudadanos, porque recién el viernes tengo mi credencial, informes a la Contraloría y vamos a solicitar también a la OSI correspondiente de todas las municipalidades del Callao para cotejar. Lo que tenemos como información de los portales de los ministerios con la información que ellos nos dan, además de cotejar con lo que vemos en realidad, ¿no? Hasta no tengamos eso, que próximo será el día miércoles, no vamos a dar una afirmación correspondiente a ninguna institución. Más bien, vamos a estar entonces pendiente de las gestiones que usted realice y obviamente informando a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por esta comunicación, señor Paul García. Gracias, Beatriz, y decirte que definitivamente vamos a hacer una lucha frontal contra la corrupción. Es una vergüenza para el Callao lo que está pasando y esta función de fiscalización es la que vamos a respetar. Y vamos a ir contra todo, contra cualquier acto de corrupción o de vicio de ilegalidad que surge en el Callao. Estamos comprometidos en ello y estamos trabajando día y noche para que esto, al menos para las próximas congresales,
sea el punto de partida de no impunidad y no corrupción en su primer poder. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, fueron las palabras de Paul García, actual congresista ya electo, que va a entrar en funciones en el mes de abril, y ya lo han escuchado, él es muy enérgico, que va a trabajar, ya está pidiendo la información, y nosotros saludamos realmente esta iniciativa del señor Paul García, porque así es como deben actuar nuestras autoridades. Para eso los hemos elegido, y lo que esperamos es que recojan este clamor de la población, de que se investigue todo acto posible de corrupción. Claro, y no solamente eso, porque lo que nos llama poderosamente la atención es que la Contraloría de la República no está cumpliendo su papel, porque ¿quién es el órgano que tiene que fiscalizar a la autoridad? Gobiernos regionales, gobiernos municipales, tanto distritales como provinciales. Es la Contraloría. Y como se dice en buen criollo, a la Contraloría se le escapó la tortuga, porque en este... Pero el problema es que se han escapado ya varias tortugas, creo. Sí, entonces, bueno, pues, hay que poner más atención y lavarlas en remojo. En el documento de metas del 2019, en la Contraloría figura que se han hecho estas obras. Y cuando se ve que realmente no están las obras, todavía figuran en el papel, o sea, no están las obras, que supuestamente dijeron que ya estaban concluidas el año que terminó. Así es, y quiero esto un poco para ilustrar a nuestros amigos que en este momento están en la sintonía de Callao Semanal. Por ejemplo, acá tenemos un documento, esto es las normas legales en el diario El Peruano. Hay una publicación sobre la evaluación de metas como requisito para la transferencia de recursos. Este informe se hace para hacer un reconocimiento a los gobiernos locales por la ejecución de inversiones. Y por ejemplo, nos llamó mucho la atención es que el Callao, la provincia constitucional, está con el 100.6%. Esto quiere decir que sobrepasó las mismas metas, ¿no? Y bueno, le sigue Bellavista con un 91%, Carmen de la Leva con 82.5% y La Perla con 73.2%. Nosotros estamos en la línea con también el congresista electo, el señor Marcos Pichilingue. Le agradecemos desde ya la deferencia por comunicarse con nuestro programa. Congresista, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, congresista, muchas gracias por su comunicación. Estamos ya en directo en Callao Semanal. Ah, qué gusto. Bueno, acá a disposición siempre, contestar las preguntas que sean necesarias a la prensa y aprovechar para saludar a todos los amigos del Callao. Muchas gracias. Sí, casualmente, hemos sido testigos de este programa que ha salido el día de ayer con respecto a las obras fantasmas. Usted ha comentado ya en las redes sociales que va a pedir una información para ver efectivamente qué es lo que ha pasado en la municipalidad provincial con respecto a estas obras que no se habrían ejecutado. Sí, por supuesto. La verdad que sorprende mucho que el Ministerio de Economía haya dado por hecho una obra que a la luz de este informe no se ha ejecutado, y lo más sorprendente que anuncie de que el Ministerio, por cumplimiento del presupuesto, vaya a premiar a la municipalidad. Por eso es que me manifesté en las redes sociales de que es importante la investigación, la fiscalización de estos hechos, porque en verdad ya en el Callao estamos cansados de que nos sigan metiendo la mano al bolsillo personas que en realidad nunca debieron haber llegado a ostentar algún cargo que no beneficie en nada a la población del Callao. Lo dije en mi campaña, nosotros si algo íbamos a poner mucho énfasis en nuestra función era la fiscalización, y por tanto cualquier acto de corrupción o cualquier sospecha de corrupción obviamente estaremos ahí presentes, no solamente para iniciar el proceso de investigación sino hacer seguimiento y de ser el caso se sancione como corresponde a las personas que actúan mal.
¿Usted ha solicitado ya alguna información o ha tenido un acercamiento con la municipalidad provincial o en este caso con el alcalde del Callao? No, la verdad que en el caso, lo que más me preocupa es el Ministerio de Economía, porque abre, en verdad, una situación complicada. Yo estoy a la espera que nos entreguen las credenciales, eso no quita que el día de mañana me voy a reunir con mi equipo, en el sentido de cursar como candidato electo o hacer las consultas correspondientes, si es que nos permite hacer este tipo de petitorio. Pero de no ser así, ya tenemos fecha que el día viernes debemos estar ya recibiendo las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, y por tanto, apenas tengamos oficialmente el cargo, haremos los petitorios correspondientes, y lo cual tampoco quita de que nos dirijamos a la Municipalidad del Callao en el sentido que nos entreguen la información de estas obras que han sido consignadas como si ya se hubiese realizado. Es muy sospechoso que en el comunicado que saque la Municipalidad Provincial del Callao señale de que ya derivaron los presupuestos a FIMBER y que los tienen bajo custodia. Yo no recuerdo un caso similar o que alguien haya actuado de esa forma para poder tratar de hacer ver a la población de que están ejecutando, están haciendo las obras. No, la verdad que es bastante sospechoso todo esto. Así es. Bien, entonces vamos a estar al pendiente de las gestiones que usted va a realizar, ya entre poco va a recibir las credenciales, y obviamente para informar a nuestros seguidores y a quienes depositan la confianza en los ahora congresistas electos. Muy agradecido, congresista, por su comunicación. No, a usted, Beatriz, muchas gracias como siempre. Solamente decirle a la población del Callao de que nosotros no nos vamos a someter a ninguna autoridad de ningún tipo, ni nacional, ni regional, ni distrital, ni provincial. Vamos a cumplir el encargo que nos haga la población, que es fiscalizar y representarlo, además de generar las leyes que necesita urgentemente el Callao. Hoy día tuvimos una reunión por invitación del gobernador regional, Kiko Mandriotti, al cual también expresamos lo mismo, que nosotros estamos a disposición para ayudar en todas aquellas cosas que necesite para hacer una buena gestión, pero sin dejar de fiscalizar, obviamente, aquellas cosas que se puedan hacer mal. Muchas gracias, Beatriz, y siempre a tu disposición, y quiero que la prensa también nos ayude en este trabajo, porque es importante la labor que ustedes realizan para poder comunicarle a la gente todas las cosas que ocurren acá en nuestro querido Callao. Muchas gracias. A usted, congresista, muchas gracias. Bien, fueron las declaraciones del ya electo congresista Marcos Pichilingue. Y importante, ¿no? Lo que ellos dicen que van a enfatizar en el tema de la fiscalización. Bien, la verdad que esperemos que nuestros oyentes en estos momentos que están en la sintonía de Callao Semanal estén satisfechos con estas declaraciones de ambos congresistas, ¿no? Sí, sobre todo porque han sido elegidas por el pueblo y les han depositado la confianza a través de su voto y ya están cumpliendo ya su papel de fiscalización, como debe ser, porque realmente hay algo que pasó. ¿Quién puso este documento como que si las obras hubiesen terminado? Debe haber alguna responsabilidad, no solamente administrativa, sino también un problema ahí que nos han querido sorprender a todos los chalacos y al pueblo en general, ¿no? Sí, sobre ese tema nosotros queremos hacer hincapié que en el programa Factor Ciudadano que conduce Eduardo Avíncula, nosotros lo advertimos ya, ¿no? Y se comentó sobre este tema. Nosotros vamos a compartir con ustedes un extracto precisamente de... Y yo me pregunto, ¿se puede ejecutar el 100.6%? O sea, más del 100%, si el 100% lo es todo, él ha hecho más que todo de obra, dice, ¿no? Lo que ha informado él es que ha comprometido, o sea, contablemente, ha devengado algunos gastos, pero obras no hay nada, obras no habrían nada. Este tema, ya, estas obras, en estas obras que ha comprometido, hipotéticamente digo, que habría comprometido la Municipalidad Provincial del Callao, ya han pasado, pues hubo procesos, hubo licitación, tienen CIAP, etcétera. Pero las obras, literalmente, no existirían. ¿No es cierto? Es decir, contablemente ha hecho una jugada para que figure como ejecución presupuestal. Pero lo que califica el MEF en ejecución presupuestal, ejecutada, obra no comprometida para el gasto, sino ejecutada, no ha llegado el Callao al 100.6%, pues. No, eso es imposible, no lo ha hecho. Lo que ha hecho es
comprometer, de vengar desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los procesos, ¿ya? Pero ninguna de esas obras que ha dicho, inclusive la casa del adulto mayor, donde funciona esa cochera, ninguna de esas existiría. No está, no ha hecho nada. ¿Qué va a pasar con eso? A ver si revisan ahora la página del mes, ya no está igualito. ¿Qué está sucediendo en ese ámbito? Desde aquí un llamado a los señores regidores para que investiguen sobre el tema y al señor alcalde para que vea sobre ese tema, porque no se puede, disculpen la vulgaridad, meterle el dedo a los ciudadanos. No se puede tapar el sol con un dedo. Usted dice que ha ejecutado el 100.6%, va a tener que demostrarlo, ¿no es cierto? Usted no ha ejecutado, usted ha comprometido, que es diferente, ¿no es cierto? Contablemente y etcétera, de vengado. Una cosa es ejecutar su licitación, financiar, etcétera, pero las obras literalmente no existirían, ¿no es cierto? Es decir, contablemente he hecho una jugada para que figure como ejecución presupuestal, pero lo que califica el MEF en ejecución presupuestal, ejecutada, obra no comprometida para el gasto, sino ejecutada, no ha llegado el Callao al 100.6%, pues, ¿no? Eso es imposible, no lo ha hecho. Lo que ha hecho es comprometer, devengar desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los procesos, ¿ya? Así es. ¿Qué nos puede decir, quizás ahondando más, porque ya hemos sido testigos, no hemos visto el programa que se ha transmitido en señal abierta? Bueno, lo cierto es que la mujer de César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo, y tiene que hacer las cosas conforme la ley se le encarga. Al señor alcalde se le encargó de ejecutar todo un presupuesto. Y este presupuesto se señalaron seis obras, ¿no?, que él mismo las publicitó, y se aprobaron para que sean ejecutadas durante el 2019. Algo que tenemos que dejar en claro, ¿no? El problema aquí, muchas veces, lógico, se tiene que cumplir con las expectativas, es uno. Pero si no se puede cumplir con las expectativas, tiene que informársele al Ministerio de Economía y Finanzas con la veracidad del caso. ¿Por qué no cumplió con esas metas? ¿Por qué se ha informado, ¿no?, al gobierno central que sí se ha cumplido esas metas? Dado por ello que el día 14 o 15 de febrero de este año sale por una resolución directoral que la Municipalidad de Callao ha cumplido con todas sus metas de inversión al 100.6%, calificación A. Así es. Entonces, esto es engañar a la población, ¿no? Ahora, nosotros estamos haciendo una oposición constructiva, porque el señor alcalde no es, hay que dejar claro, el señor alcalde no pertenece a Por Ti Callao, ¿no? El señor alcalde gobierna con los señores de Fuerza Chalaca y compañía, ¿no? Nosotros hemos dejado la agenda clara, nosotros somos una oposición constructiva. Nosotros queremos que las cosas se hagan y se hagan con toda la transparencia y la veracidad. Ahora, hemos visto un comunicado que dice que la plata la tienen ahí. Sí, precisamente esto, por ahí le iba a preguntar con respecto al comunicado. Él desmiente totalmente el informe periodístico. Es más, dice que van a tomar medidas. Que las tomen, y sería bueno que las tomen y que asuman sus propias responsabilidades. Porque la ejecución del presupuesto, eso, ¿no?, y la ejecución de las obras debieron culminarse en el 2019, no para el 2020. Si ellos cumplían con esto para el 2019, se hacen acreedores de la meta 2. Así es. Se hacen acreedores de la meta 2. Podría decir que ha sorprendido no solamente al pueblo chalaco, sino también al mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Eso lo va a tener que decir el Ministerio de Economía y Finanzas. No, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, antes de emitir ese informe, ha debido hacer su control acá en el Callao, ha tenido que venir a supervisar si realmente se cumplió o no se cumplió. No dejarse sorprender con simples papeles. ¿No? Porque a raíz de estas metas que aparentemente se habrían cumplido en 100.6%, el municipio provincial sería merecedor quizás a algún reconocimiento. 200 millones aproximadamente,
200 millones. Y entonces, donde nosotros estaríamos aptos para desarrollar más obras, pero si nosotros como fiscalizadores somos inactivos, no manifestamos la verdad de lo que está ocurriendo, mañana más tarde el órgano de control, el Ministerio Público, todos van a decir, oiga, usted también es responsable por la omisión, por no decir nada. Entonces, esto lo quisimos tomar en la sesión pasada, en la segunda sesión ordinaria del Consejo, quisimos debatirlo y decirle, señor alcalde, pasémonos a pongámonos en agenda, moción orden del día, igual el caso Slim. Y el señor alcalde, como siempre, con sus medias verdades y no poniéndolo en agenda, no quiso agendarlo, no quiso debatirlo. Y es por eso que cuando me traen esa investigación y veo la investigación tan bien hecha por este programa, ¿no? Más observando el tema de transparencia en la página de la municipalidad, que efectivamente dicen al 100%, ¿no? Y observando también la resolución de directoría publicada en el peruano. Caracho, ¿qué están haciendo? ¿Están engañando? Señor regidor, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Ya la tomamos. Ya hemos denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción estos hechos para que se, como fiscalizadores, como regidores, hemos denunciado para que sea ellos quien encuentren los responsables. Acuérdense que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y el encargado de revisar los temas económicos y financieros. Así es. Esa es su atribución. Y entonces, ¿por qué motivo él inclusive ha estado publicitando estos temas? Ahora, en esa misma carta, dice que recién en marzo se empezará a ejecutar la obra del tema del adulto mayor. ¿Y por qué no lo dijeron al Ministerio de Economía y Finanzas? Dijeron, sinceros, ¿sabes de qué? No hemos ejecutado nada. Somos preferible decir que no fueron capaces de desarrollarlo, ¿no? Así es. Y decir la verdad. Porque ahorita esa gran expectativa de la casa del adulto mayor, que es aquí en Boca Negra, es solamente una expectativa. Pero nosotros estaremos vigilantes para que ese presupuesto realmente se ejecute. Boca Negra tenga su casa de adulto mayor. Seguiremos vigilantes para que ese complejo Alan García sea entregado al 100% y no sea un engaño más. Porque el señor alcalde dijo que ese complejo se entregaba en octubre, a máximo en diciembre, y no se ha entregado. El tema de Boca Negra dijo que se entregaba en septiembre. Y así el tema de transitabilidad de la zona 10 y zona 11, la zona sur, manifestó que se entregaba antes de fin de año, que era su meta. No, hay mucho que explicar. ¿Y sabe por qué no se entregó? ¿Sabe por qué no se entregó? Porque no vieron el tema de agua potable, y cuando lo incluyen mal en la sesión de consejo, donde los regidores se retiraron el día 27 de diciembre, y por qué se retiraron por el abuso, por la arbitrariedad que comete el señor alcalde de no querer agendar las cosas del Callao, las cosas importantes del Callao, pero sí tiene esa pequeña reunión que ustedes tienen que tenerlo, y se lo puedo alcanzar en el video de que lo saca a la esquina, porque el video que nos alcanza, ahora nos enteramos que el video que nos alcanza el señor alcalde es un video editado. Y eso es faltar a la verdad. Así es. Eso, bueno, está muy mal. Definitivamente el señor alcalde tiene mucho que explicar al pueblo chalaco. Más bien, agradecemos su participación, señor regidor Juan Carlos Alvarado, y esperamos que en los próximos días podamos tener una entrevista personalmente para que pueda explicar de las acciones que ya están tomando ustedes como miembros del Consejo Municipal del Callao. Yo les digo algo, las medias verdades también son falsedades. Así es. El tema en mí, nosotros lo denunciamos el 25 de enero del 2019 en la sesión ordinaria y después en la sesión extraordinaria, que el señor alcalde ocultó el informe 1164-2018 para implementar, ¿no? Y que ahora, después de un año, salgan a denunciar cuando ellos debieron cortar. Si ellos dicen que ellos son corruptos, ellos debieron cortar desde un comienzo y que por la corrupción supuesto. No siga, porque se ha gastado el dinero de todos los chalacos, como ellos dicen, en cupos, ¿no? Y tendrán que responder.
ser los responsables. Por supuesto. Más bien, muchas gracias, señor Alvarado, por su tiempo y por esta comunicación a Callao Semanal. Otra vez el agradecimiento porque nuestros seguidores están escuchándolo y han escuchado su versión y siempre esclarecedora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y algo que hay que resaltar de todas estas declaraciones. ¿Dónde está la cereza de la torta? Y es los 200 millones por el reconocimiento de la ejecución de las obras de inversión. Así es. O sea, que haber cumplido estas metas el año pasado, la municipalidad se iba a ser acreedor de 200 millones. Esa era la cereza de la torta. ¿Y quiénes están detrás de esos 200 millones? Esa es la pregunta de los 500 mil reales, como diría Pablo de Madrengoitia. ¿No es así, Betty? Así es. Bueno, vamos a ir ahora sí con un resumen de este informe que sacó este día de, y posteriormente a este resumen del video del informe periodístico, también vamos a compartir con ustedes, vamos a comentar sobre lo que dijo la Municipalidad Provincial, y eso que queremos resaltar, que no fue una nota de prensa a los medios de comunicación, simplemente se ha remitido a publicar un post en su página de Facebook. Vamos con ustedes con el resumen del informe. Parte de la Municipalidad del Callao y hemos venido a felicitar al alcalde porque según estos documentos el primer puerto ya cuenta con una moderna casa para el adulto mayor. Qué bueno, ¿cuántos abuelitos estarán beneficiando en este momento de esta magnífica obra? Vamos a ver qué estarán haciendo los abuelitos aquí dentro. Una cochera. Bueno, parece que nos mintieron con el tema de la casa del adulto mayor, pero bueno, igual hay que felicitarlos porque el Callao ya cuenta con pistas y alcantarillas nuevas. Nunca ha habido nada, no ha habido nada. No, nada, nos han cambiado nada. No hay casa del adulto mayor, no hay pistas ni alcantarillas, pero al menos el Callao tiene un moderno polideportivo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido malversación? ¿Ha especulado? Bueno, al parecer ya no vamos a tener que felicitar al alcalde, sino vamos a tener que hacerle unas cuantas preguntas sobre estas obras fantasmas. Están grabando. Señor alcalde, la prensa Punto Final les está esperando aquí afuera. Llegamos a la provincia constitucional del Callao en busca de fantasmas. Pero no nos referimos a supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos, sino que hablamos de obras inexistentes, pero consignadas por seres vivos, muy vivos, como si hubiesen sido efectuadas al 100%. Si la municipalidad ha destinado esa cantidad de dinero para la ejecución de las obras, las ha abonado al 100% y las obras no se han ejecutado, quiere decir de que simplemente se estamos tratando de obras fantasmas. Ellos han consignado al 100% unas obras, obras concluidas. Obras concluidas. ¿Y que no están hechas? No están hechas. Tenemos que buscar entonces al alcalde del Callao, un alcalde que no necesita mucha presentación. Hay un alcalde que a mí me encanta. Me encuentro al lado de un peruano exitoso, Pedro López. A Pedro López Barrios, que ganó las elecciones con la agrupación política Por Ti Callao, queremos preguntarle sobre una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas publicada en las normas legales de El Peruano el pasado 15 de febrero, que señala que esta municipalidad ya cumplió con las metas de ejecución de inversiones del año 2019. Por lo tanto, en premio, el MEF le otorga la calificación A y como incentivo le podría otorgar 200 millones de soles adicionales para realizar más obras. Acá claramente dice, Callao, 100% cumple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo soy Pepe el Vivo, yo soy del Callao, ¿ya? Y por ser del Callao le digo al Ministerio de Economía y Finanzas, ya cumplí el 100% del presupuesto que me han dado, entonces prémiame. Nos van a transferir dinero, qué bueno, gracias. Pero si las otras obras no se han cumplido. Mediante ese documento le está diciendo al Estado, ya hicimos las obras, ¿verdad? Exactamente. Listo.
y no hay obra. Listo. Al respecto, en su Facebook page, la Municipalidad Provincial del Callao colgó una nota de prensa que a todas luces señala algo que queremos compartirlo con ustedes, que dice: la Municipalidad Provincial del Callao y el Fondo Municipal de Inversiones Callao Finver suscribieron en marzo del año 2019 un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución de obras y elaboración de estudios de proyectos de inversión pública. En ese marco, la entidad promueve el proyecto Creación de la Casa del Adulto Mayor en Boca Negra, el sector 1, provincia del Callao, el mismo que se encuentra en pleno proceso de selección y el otorgamiento de la buena pro, que se ejecutará el 13 de marzo del presente año. O sea, no el año pasado, sino el presente año. O sea, que este comunicado, o sea, está desdiciendo, claro, está desdiciendo, ¿no?, lo que están señalando algunas autoridades municipales, porque este comunicado es público, lo han colgado en el fanpage de la municipalidad y dice que este año. Entonces, ¿pero por qué no? Algo que dijo el señor regidor, no, claro. ¿Qué respondió a los periodistas que lo fueron a buscar para que haga su descargo? Es, ¿no?, la falta de transparencia. Y la falta de transparencia. Han estado 2 días, dicen los colegas, indagando, preguntando, hablando, suponemos, con su jefe de imagen, de prensa. ¿Por qué no responde? Si hay tanta transparencia ahora con este comunicado, si hay tanta transparencia, ¿por qué no responder en su momento? Un poco que me recuerda a un alcalde que nunca respondía a nada y le pusieron el mudo. O sea, en el Callao también tenemos a nuestro propio mudo. Qué mal estamos. Versión, ¿no?, chalaca. Versión chalaca, ¿no? Qué mal estamos, señor alcalde. Esperemos que usted pueda responder en su momento a los medios locales, por supuesto, ¿no?, a la prensa nacional y por qué no, también a los medios locales, que siempre estamos a veces acompañándole en sus actividades, pero también requerimos respuestas concretas, ¿no? Porque acá lo que siente el pueblo chalaco es, vamos, que se le ha engañado, ¿no? Entonces hay que responder firmemente a la población que lo ha elegido, señor alcalde. Usted lo ha elegido, el pueblo del Callao, para que haga obras en su beneficio. Bueno, seguimos con la información, Marcos. Así es. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos con un hecho que realmente ha conmocionado sobre todo al distrito de Mi Perú. Un accidente que ocurrió la semana pasada. Entonces vamos a compartir con ustedes y reflexionar sobre este hecho que no se debe repetir ni en Mi Perú, ni en Ventanilla, ni en ninguna parte de nuestra querida provincia. Retornamos. Marcos, bueno, continuamos después de esta brevísima pausa, pero hay algo, Marcos, que hay que comentar, seguir comentando. Hay obras fantasmas, hay trabajadores fantasmas y ahora también hay serenos fantasmas. ¿Qué pasa en el Callao? Bueno, y también tenemos un alcalde fantasma porque no lo vemos en ningún sitio. No lo vemos, ¿no? Y encima sí, mudo, no quiere hablar. Sí, porque el día de ayer nos dimos con otra sorpresa de que hay serenos fantasmas. Y mucho tiene que decir el regidor por Bellavista, Javier Renato Bruno Castro, quien tiene que explicarle a todos los chalacos, indudablemente, sobre este informe que fue propalado por el programa periodístico dominical Panorama, donde se responsabilizó de la elaboración de planillas fantasmas de la ahora regidor de Bellavista, Javier Renato Bruno Castro, quien llegara por esta agrupación, por Ti Callao. Y bueno, esta situación amerita una investigación.
¿no? Indudablemente, porque el señor regidor, seguramente sabiendo que se le venía este informe, alguien le pasó la voz y no está. Pidió permiso, la clásica, ¿no? Porque cuando alguien lo van a detener, coincidencia, sí, pide que se vaya a una clínica porque le está mal de corazón. Y ahora también están aprendiendo algunas autoridades a que ponen pie en polvorosa. Y esta situación tiene que explicarla el señor y en su regidor. Momento lo tiene que hacer porque ha pedido licencia, pero esperemos que regrese, que nada teme. Entonces, si cuando regrese va a dar las explicaciones porque su nombre está en entredicho. Ahora vamos a pasar a un antes de pasar a nuestra secuencia, ¿será verdad? Antes de esa secuencia vamos a referirnos a un hecho que realmente conmocionó al distrito de Mi Perú. Fue el miércoles pasado, hubo un accidente, lamentable accidente, donde dos personas perdieron la vida, un padre y su menor hijo. Muy lamentable, y desde este espacio las condolencias de su familia, que esperemos puedan alcanzar una tranquilidad, ¿no?, y consuelo, ¿no?, ante estas pérdidas tan irreparables. Nosotros vamos a compartir con ustedes unas imágenes realmente impactantes del mismo accidente. Muy lamentable este accidente que enlutó a una familia de Mi Perú, padre e hijo, porque este accidente no debió haber ocurrido. Porque, se pudo evitar. Así es, porque hubieron una sumatoria de negligencias. Uno, que el quien conducía el vehículo, que era un venezolano, no tenía brevete. Además, la empresa propietaria del vehículo tenía problemas de falla técnica, y si bien es cierto había pasado los exámenes respectivos de la inspección técnica, sí, pero sabemos pues que en nuestro país uno le da una coima y te ponen en verde. Y si así hubieran pagado la coima, el informe arroja que había una deficiencia, ya no estaba técnica, funcionando al 100%, claro, estaba solo al 30% el tema de los frenos. Y la pregunta es, ¿cómo a pesar de esta inspección y con esta observación, cómo es que este vehículo estaba transitando? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, responsabilidades hay por todos lugares, más allá quizás de encontrar directo una responsabilidad directa. Hay acá negligencia en el tema técnico, de la misma empresa, ¿no? Entonces no podemos pasar por alto. Se han perdido dos vidas, dos valiosas vidas que han enlutado a un hogar de la peor manera, el papá y un niño. Entonces, imágenes terribles realmente. Y lo que nos llama poderosamente la atención, y no nos cansaremos de decir, que tienen que pasar hechos de esta naturaleza, sangrientos, dolorosos, para que recién las autoridades se pongan, como se dice, en las pilas. Y esto no debe ocurrir, porque estamos bastante consternados que día tras día suceden una serie de hechos muy dolorosos con víctimas y nadie es culpable. El caso de venta sino el caso de la deflagración que hubo en Villa El Salvador, 30 muertos y no es responsable.
Y eso también un poco nos trae a colación un accidente que casi similar. Ocurrió acá en Ventanilla hace ya algunos años, fue, me acuerdo, en el mes de marzo. En esa oportunidad, a raíz de este accidente, se reunieron inmediatamente autoridades, la autoridad provincial, la autoridad distrital y, si no me equivoco, también estaba de parte del gobierno regional. En esta oportunidad, solo hemos leído un comunicado de condolencia de la autoridad local. Y también nos encontramos con el mismo problema. Mi Perú no cuenta con un hospital. Los heridos fueron trasladados de manera precaria al hospital de Ventanilla y de ahí en el trayecto al hospital Carrión falleció uno de los heridos. Entonces nos encontramos nuevamente con esta deficiencia que ante estas situaciones es gravísimo, gravísimo. En esa oportunidad en Ventanilla se lloró a varios fallecidos. En esta oportunidad han sido dos y un accidente muy similar. Nosotros conversamos sobre este tema en el programa Factor Ciudadano que conduce Eduardo Audíncula con el ex regidor de Mi Perú, el señor Irving Chávez. Y él habló sobre un tema importante sobre las responsabilidades. Más allá de las responsabilidades, acá hay responsabilidades políticas y sociales. Lo que a veces algunas autoridades no quieren hacer o no exigir, porque si bien es cierto, esta vía está bajo la jurisdicción de la municipalidad provincial, pero creo que también la municipalidad distrital ha podido tomar algunas acciones. Compartimos con ustedes esta entrevista con el señor Irving Chávez, con el abogado Irving Chávez. Pero lo que sí es cierto es que hay dos cosas que puntualizar. Primero, se pudo prevenir, sí, ¿ya? Y dos, es la atención. Todo el tiempo que la gente estaba ahí, luego del accidente, porque mucha gente hubo rápido, ni en 5 minutos se llenó todo, ¿ya? Es la respuesta primero ante un accidente. Lamentablemente, había policías, había personal de serenazgo, ¿ya? Y tuvimos que esperar porque estaba ahí cuando recogieron al niño, yo vi por delante mío, se lo llevaron, ¿ya? Y tuvimos que esperar que la camioneta de la policía se lo llevara cargando en la parte de atrás. Tuvimos que esperar que vengan las ambulancias de Ventanilla a socorrer, porque lamentablemente en el aspecto de salud, Mi Perú tiene muchos años olvidado en ese sentido. De aquí, pues también hacer el llamado, ¿no? Sabemos que no es competencia de la municipalidad distrital, pero creemos que en el sentido de salud, Mi Perú está abandonado hace muchos años. Claro, ahora Irving, te preguntaba, cuando hay un accidente de esa magnitud, porque tú eres abogado, conoces el derecho al revés y al derecho, como se dice, literalmente, ¿pudo o se configura algún delito de omisión de funciones ahí de parte de la municipalidad? Porque no le corresponde como funciones, ¿no? No. Justamente, si vamos a tocar el aspecto municipal, en el año 2017 se redactó un proyecto de ordenanza, uno, prácticamente dos, que se enviaron a la Municipalidad Provincial del Callao, para justamente, el primero era regular y sobre todo evitar el tránsito de vehículos pesado por la avenida Cusco. La Cusco antigua, no la prolongación. No, todo la Cusco. Todo la Cusco. Cusco y ampliación Cusco. Entonces, ese era uno. Y el otro proyecto era justamente regular la zonificación del distrito. Porque tú llegas, por ejemplo, a Guaura, a Trujillo, entras por la comisaría. Puedo pasar pues también por una decisión también de parte de la autoridad local. Claro, y es que seguimos jugando al gran bonetón. Yo no soy, fue el alcalde, no, yo no, él fue no la autoridad, y fue no, fulano, fue no mengano. No se trata de eso. Claro, y ¿quién responde por estas dos personas que fallecieron? Siguen muriendo más compatriotas, se siguen ensangrentando las pistas de nuestra provincia constitucional y nadie hace nada, porque alguien tiene que tomar al toro por las astas y esperamos que nuestros congresistas elegidos por la provincia constitucional deben de ver este caso. Y hay un tema muy importante que también debe de ver sobre el hospital de Ventanilla. Tiene que elevarse la categoría. Es desde marzo de hace varios años, cuando hubo este accidente aquí en la Gambeta, se pide que el hospital de Ventanilla se eleve de categoría. La semana pasada, otra desgracia en Luta al distrito de Mi Perú y seguimos en lo mismo, seguimos en el mismo pedido, ¿no? Porque no cambia la trasladar un herido de Mi Perú o de Ventanilla a otro hospital de mayor resolución, ¿cuánto nos demanda en tiempo? Sin considerar, hay que considerar también que transitar por la avenida Gambeta realmente es
es perder el tiempo y una vida se puede perder en el camino. Así que desde este espacio otra vez reiterar el pedido, que es urgente que el hospital de Ventanilla sea elevado de categoría, y como también lo manifestó el señor Irving Chávez, mi Perú también. Continuamos con la información. Así es, Betty. ¿Y qué cosa viene ahora? Porque viene nuestra sección más esperada. Así es. Ahora sí, con ustedes, nuestra sección, ¿será verdad? ¿Será verdad? Dios nos coja confesado en el Callao. El regidor del distrito de Bellavista, Sabien Renato Bruno Castro, también está metido en la cochinada de las planillas fantasmas, tal como lo denuncia el procurador anticorrupción Angie Herrera. En el Callao, el que no corre, resbala. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Qué has hecho, hermano Pedro López? Mentir es pecado e imperdonable si le mientes al pueblo. Dices que haces obras y no se ve. Pedro López, arrepiéntete y deja de tomar el nombre de Dios en vano. No das cara a la prensa y estás en estado mudo, igual que Castañeda Nocio. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Algunos ex malos funcionarios de la Municipalidad Provincial y la Región Callao durante las gestiones de Juan Sotomayor, Alex Curi y Félix Moreno estarían haciendo venta ficticia de sus propiedades para evitar embargos e incautaciones por parte de los órganos jurisdiccionales. Atención, procurador Angie Herrera, hay muchos pepes el vivo que le quieren sacar la vuelta a la justicia de nuestro país. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Mari Pajuelo, quien fuera urraca de Magali, es ahora la jefa de prensa de la Región Callao y desconoce la realidad del primer puerto de la República. Y en varias ocasiones hizo patinar al gobernador Dante Mandriotti por su desconocimiento de la realidad del Callao, ya que la susodicha es urraca vive en Surco. Además, Pajuelo no recibe a los periodistas y comunicadores chalacos, demostrando así su desprecio por quienes estamos al pie del cañón informando a los porteños. Mari Pajuelo no tiene pergaminos que acredite su cargo de jefe de prensa. Los periodistas y comunicadores de esta tierra no merecemos respeto. Señor Dante Mandriotti, es hora de que Mari Pajuelo dé un paso al costado por hacerle sombra a su gestión. ¿Será verdad? Bueno, y después de haber visto nuestra esperada sección semanal, ¿será verdad? Continuamos con la información. Vecinos indignados exigen el retiro de las cámaras de fotopapeletas en la avenida Gambetta. Al respecto, el regidor y presidente... Habría que precisar, Marcos, sí. Disculpa que te corte. Habría que precisar que esto es un tema muy álgido en el Callao y hay un al momento de hacer este informe, nos hemos chocado pues que la población está realmente indignada, no solamente por los trabajadores fantasmas o las obras fantasmas, ahora está indignada por un robo descarado que se hace directamente a los bolsillos de los chalacos con estas fotopapeletas. Sí, porque cuando veamos las imágenes nos vamos a dar cuenta, y sobre todo con las declaraciones del regidor Reinaldo Encalada, quien es presidente de la Comisión de Transporte de la Municipalidad Provincial del Callao, quien ha señalado que estas fotopapeletas que se deben de aplicar solamente en la zona de las vías provinciales y distritales y no en las vías que son de carácter nacional, como es la avenida Gambetta, como es Morales Duárez y parte de la avenida Fosse desde el Óvalo, 200 millas hasta aproximadamente hasta Morales Duárez. No, pero vemos las cámaras que las esconden en buenos lugares estratégicos para el ciudadano. ¿A dónde va a parar? Todos los chalacos se preguntan, ¿y a dónde va a parar el dinero que recauda esta empresa como producto de las fotopapeletas? Bien, vamos son con millones ustedes con este informe. Con este informe vamos con nuestros amigos para ilustrarlos sobre esta situación. Estamos seguros que muchos se van a sentir identificados con este informe. Así que, queridos amigos, les pedimos que compartan esta transmisión de Callao Semanal. Es una producción conjunta de La Esquina TV y Callao TV. Adelante, por favor. Malignas fotopapeletas del Callao.
A través de un recorrido por las vías principales del Callao, nuestro equipo de producción notó la presencia de cámaras que registran los instantes en que los vehículos cometen presuntas infracciones. De acuerdo con la ley, estas amonestaciones que imparte el Consorcio Tránsito Ciudadano, previo al convenio con la Municipalidad Provincial de Callao, estará vigente hasta el 2023, es decir, los conductores seguirán siendo presa de estas fotopapeletas. En este reportaje escucharemos las versiones de importantes testigos de dichos procedimientos en cuestión de tránsito vehicular. Yo tengo papeletas, así cantidad de papeletas, nunca no me mandan respuesta. Nunca nos mandan respuesta. Y ponen esto, tampoco este, nosotros hemos reclamado ahí mismo nomás. Ya vamos a avisar, ya vamos a sacar, dijo nunca. De allá, incluso ya dejaron ya pintar ese porque había mucho reclamo. Acá es zona comercial, ¿dónde va a cuadrar todos los carros? Acá es bancos, todo ahí, ¿dónde vamos a cuadrar? Yo vivo acá, más de 40 años. ¿Usted ha ido al consorcio para ver esta situación? No, yo he presentado, al municipal le he preguntado, como he presentado un montón de documentos y nunca no me ha dado respuesta. Y de igual manera, también creo su vecino también está pasando. Todos, señor, todos, acá todo, cualquiera, aunque no es vecino, todos son, o sea, todos ventanilla, cuadran acá para pagar al banco, pone foto a papeleta. Y nunca cuando presentan hace, ¿cómo se llama?, para que nos devuelve, nunca nos devuelve. Las fotopapeletas se aplican solamente en las vías que son de carácter local, no local. Nacional. Local, pues me refiero a provincial y distrital, ¿no? Aunque en los distritos no hay mayor control, salvo a la zona central, ¿no? Entonces las papeletas no pueden aplicarse en las vías nacionales. O sea, ¿la avenida Néstor Gambetta? No. Incluso, ¿no se debe aplicar sobre eso? No. Incluso hubo un tiempo que estaban aplicando, pero al reclamo de los vecinos, particularmente de esta comisión multisectorial de tráfico de Gambetta, se logró el retiro de las cámaras. ¿Y en qué punto dice que no se debe aplicar sobre las vías nacionales? O sea, ¿hay el contrato dice eso? Son competencias, pues. La municipalidad no tiene competencias sobre las vías nacionales ni en transporte ni en tránsito, ¿no es cierto? Entonces, esa es una, o sea, quien supervisa el tránsito en las vías nacionales es el Ministerio de Transporte y Comunicación a través de provincia. Si me dijera que hay una cámara que está poniendo fotopapeletas frente a Plaza Vea de Ventanilla, ¿es válido o no? No sería válido, pues, porque está dentro de la vía nacional, ¿no? Todo es la vía nacional. ¿Cómo ignorarlas? ¿En base a qué? Bueno, reclamarlo, salvo que estén utilizando las vías auxiliares, que sí podría hacerse, ¿no? Pero en la vía principal no es jurisdicción de la Municipalidad Provincial, ¿no? A veces si de repente alguien. ¿La Municipalidad Provincial es culpa de quién? Perdón, si está en las vías principales, ¿es culpa de quién? ¿De CTC o la Municipalidad Provincial que le permite que se coloque esa foto? Bueno, habría que brindar la responsabilidad, ¿no? En primera instancia sería de CTC, ¿no? O sea, ¿cómo CTC está dentro de una vía que no le corresponde, ¿no? Porque ellos son considerados de la Municipalidad Provincial, ¿no? Ellos no tienen jurisdicción sobre todo. Solamente sobre la jurisdicción que le corresponde a la Municipalidad Provincial. ¿Hasta cuándo está ese convenio entre la Municipalidad y CTC? Ellos vienen teniendo un contrato de hace varios años que culmina el 2023. No se puede cortar un contrato como ha sucedido con con otra empresa, ¿no? Con otra empresa TEC, ¿no? Que se le interrumpió el contrato y nos ha demandado y que le debemos más de 80 millones de soles por reparación, ¿no? ¿Sabe que está en una zona donde le pueden aplicar una fotopapeleta? Ya me han puesto también, ya. Ya, ¿y usted considera que es legal una fotopapeleta? No, obviamente que no, pero tiene que estar presente la autoridad competente, pero en estos casos siempre suele pasar así. Ya, esta es una vía nacional y correcto. Por lo tanto la Municipalidad Provincial no puede aplicarle una papeleta, ¿sabía usted eso? Ah, no, igual como pasaba en la Pampilla, ve, que nos ponían a todos. Ya, no pueden ponerle papeleta. Vale, está bien, lo tenés presente, gracias. Al margen de que se haya reducido los accidentes en el Callao, el tema es el estado de las vías, ¿no? El estado de las vías son pésimas. Encontramos la avenida Bertelo con forados en las pistas, cerca al Mercado Santa Rosa. La avenida Fawcett con forados en la pista. O sea, el dinero que ingresa a la municipalidad y a la empresa por papeletas es fuerte, pero las vías están en pésimo estado. La señalización también son pésimas. No hay una capacitación también para los conductores, propietarios de vehículos, ¿no? Porque debería hacerse, ¿no? Si hay dinero. Por el tema de las papeletas hay dinero. ¿Por qué no se invierte en los conductores, en las pistas,
en las señalizaciones. Tal como hemos visto en el reportaje, los más afectados son los conductores que transitan por las pistas consideradas redes viales nacionales. Por tanto, los vecinos exigen que se retiren esas cámaras que aplican fotopapeletas porque estas son ilegales. Además, que las pistas en diferentes puntos del Callao se encuentran en pésimo estado, lo cual no debería suceder porque dinero hay, tal como lo indica la doctora especialista Miriam Ortega. Miles y miles de soles se recaudan con las fotopapeletas. ¿Qué beneficio tiene el Callao? ¿Qué beneficio tienen los vecinos que están ya cansados y piden, exigen que la autoridad provincial se pronuncie y los proteja? Sí, y porque esta es una empresa brasilera y no vaya a ser que nos vayamos a encontrar con otro lavajato, porque ya hay cosas que se debe de investigar por este contrato con esta empresa del consorcio, que realmente todos los chalacos se hacen la pregunta: ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, señor alcalde? Por favor, ya es tiempo que usted hable y aclare muchas cosas más. Bueno, nosotros continuamos con la información y ahora sí nos vamos con un tema de otra vacancia. Cada programa informamos de vacancia, de periodo de vacancia. Esta vez se ha presentado un periodo de vacancia contra el actual consejero regional Billy Rojas. Nosotros tenemos para ustedes un breve video para un poco ilustrar de qué se trata este periodo de vacancia. De acuerdo con el expediente 2020-025632, hay una solicitud de vacancia contra el consejero regional Billy Rojas Valencia. El documento con fecha 14 de febrero fue presentado por el ciudadano Ángel Ruiz Inuma, quien pide la salida de Rojas Valencia. En el pedido de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones, Ruiz afirma que Billy habría infringido el numeral 4 del artículo 30 de la ley número 27867, la cual señala que habría dejado de residir de manera injustificada hasta un máximo de 180 días en la región. El requerimiento fue solicitado a pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones ratificó la vacancia del ex vicegobernador del Callao, Constantino Galarza. El ciudadano Ángel Ruiz Inuma fue quien presentó el pedido de vacancia contra el consejero regional Billy Rojas por supuestamente haber infringido la ley 27867 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala que como causa para la vacancia es dejar de residir de manera injustificada hasta por un máximo de 180 días en la región. Así que, señor regidores, también hay algunos que también están en esa línea, porque también hay varios de varias municipalidades que también están en la cuerda floja, porque también van a pedir su vacancia de alguno de ellos. Mucha atención. Y este pedido de vacancia también señala que no, el señor Billy Rojas no habría acudido al acto de juramentación de cargo, ya que él es representante de Ventanilla, sin tener residencia en este distrito chalaco. Bien, vamos a informarles posteriormente en qué termina este nuevo pedido de vacancia contra un consejero regional. Bien, continuamos con la información. Tenemos conocimiento, hablando también ya de Ventanilla, que el actual decano del Colegio de Abogados del Callao, en su calidad de abogado, ha sido parte de una diligencia en las inmediaciones de La Pampilla. Y según nos refiere el doctor Aguilar, de que se habría constatado que esta institución o esta empresa no estaría cumpliendo el retiro reglamentario con las zonas urbanas. Entonces, vamos a estar muy pendientes de esta información. Esta inspección se ha dado el día de hoy, porque esto preocupa realmente, porque eso querría decir que no se están cumpliendo los estándares necesarios. La Pampilla está ubicada en una zona muy poblada, está muy cerca a Angamos, está cerca a Víctor Raúl y bueno, y otras poblaciones que podrían estar en un riesgo de producirse alguna fuga de gas, por ejemplo, ¿no?
Y sobre todo porque los colegios profesionales deben de cumplir con su papel también de veedores sobre la realidad de nuestra provincia, porque los colegios profesionales, de acuerdo a la ley, también tienen el derecho y la obligación también de fiscalizar y también de dar algunos lineamientos técnicos sobre lo que viene sucediendo en nuestro querido Callao, y que esperemos que lo que ha hecho el Colegio de Abogados también lo repliquen otros colegios profesionales. Si bien es cierto, el doctor Aguilar es decano del Colegio de Abogados, pero él ha estado en esta inspección en su calidad de abogado. Entonces no ha estado como representando al colegio, sino ha estado en una diligencia como abogado, pero ha puesto esta alerta, ¿no? Y que nosotros la compartimos con usted. Nosotros vamos a tener mayor información sobre este tema en el transcurso de los días, y con gusto vamos a compartirla con ustedes. Bueno, comentarte, Marcos, la verdad que estoy con un calor terrible. Estamos con una temperatura de 31.9 grados. Con razón que tenemos esa sensación térmica terrible, realmente, ¿no? Habrá que venir con ropa de baño. Bueno, no tanto así, pero al menos más fresquitos, pues, ¿no? Así que por eso seguro sentimos acá esta sensación, ¿no? Pero es parte, estamos en el mes más caluroso del año, realmente. Claro, y además es porque el calor humano, porque ustedes, amables seguidores, tanto de Callao TV como La Esquina TV, no nos irradian ese calor que necesitamos para informarlos y mantenerlos actualizados en el acontecer diario. Bien, ahora sí, ya continuamos con la información para comentarles que el alcalde de Ventanilla, en una de las obras, inauguración de obras, anunció que en nuestro distrito, específicamente en la Plaza Cívica de Pachacute, se construirá el Parque Bicentenario. Este parque va a ser gracias a un convenio con el Ministerio de Vivienda por 30 millones de soles, y realmente va a ser algo espectacular. Va a estar construido en una área de 16 hectáreas y va a contar pues con anfiteatros, explanadas para reuniones, biblioteca, área destinada para juegos para niños, área temática, cancha deportiva de fulbito, tenis y vóley. Realmente todo una área que bien merecido tienen nuestros jóvenes y nuestros niños de Ventanilla. Esto dimos a conocer que esto es a raíz de un acuerdo de consejo que se ha dado la semana pasada. Nosotros vamos a compartir con ustedes las declaraciones del alcalde de Ventanilla, porque ha habido también, creo que una malinformación, porque se dice que en Ventanilla sería un solo parque, pero no es así. En Ventanilla tenemos la dicha que se van a construir dos parques bicentenarios, y eso realmente es para aplaudirlo. Uno en lo que se conoce en la Plaza Cívica de Pachacute, y el otro que está cerca de Mi Perú por el Policlínico Emanuel. Entonces nosotros vamos a compartir con ustedes las declaraciones del alcalde y posteriormente también informar sobre el acuerdo de sesión de consejo y también de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y también el acuerdo de sesión de consejo de la Municipalidad Provincial del Callao. A ver, yo respeto todas las instituciones, no sé la verdad cuál es el proyecto que se tiene con otro terreno. Lo cierto es que nosotros, dentro del terreno correspondiente a la Municipalidad de Ventanilla, que está ubicado en el centro de todo Pachacute, hemos elaborado un proyecto de inversión pública de hace 3 años y que venimos desarrollando ese proyecto. Ese proyecto ya lo hemos adecuado al Parque Bicentenario. Ya el gobierno central nos ha transferido un documento en el cual han aprobado el proyecto del parque, tanto la PCM como el Plan Bicentenario. La jefa del Plan Bicentenario nos ha enviado ese documento, y además el Ministerio de Vivienda, a través del programa de Mis Ciudades, nos ha remitido el convenio correspondiente que hemos aprobado el día miércoles en la sesión de consejo. Así que para nosotros está absolutamente claro, está a la espera de la dación del decreto supremo, y el día lunes o martes estamos entregando ya el expediente técnico elaborado para que el Ministerio lo único que tiene que hacer es revisar el expediente, convocar a licitación y empezar la obra. Alcalde, ¿entonces habrían dos parques bicentenarios o hay una duplicidad de funciones? ¿Qué estaría pasando ahí? Porque la Municipalidad Provincial lo está anunciando como que la obra se les va a entregar a ellos. Bueno, que el espacio también sería de ellos.
No. A ver, ellos están, entiendo, promocionando un terreno que es de la municipalidad provincial, que está al ingreso de, frente a Mi Perú, al ingreso de Pachacútec. No tengo ningún conocimiento sobre ningún proyecto, tampoco lo tiene el Ministerio de Vivienda, y ya hemos hecho las consultas, así que nosotros estamos trabajando, como nos ha pedido el Presidente de la República, con el Ministro de Vivienda y a través del programa Bicentenario. La verdad que no podría contestar la pregunta sobre cómo están trabajando en otra institución. Y para clarificar el panorama, porque ha habido mucha confusión de parte de la población sobre quién iba a hacer la obra del Parque Bicentenario. Y ya está todo dicho que van a hacer dos parques, y bien por la población de Pachacute, que va a tener dos parques. Y al respecto, vamos... con respecto al Parque Plaza Bicentenario, que se va a realizar en Pachacute, hay un acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Esto es con respecto al oficio que cursa el Ministerio de Vivienda, ¿no? Para la creación de este parque, ¿no? Y donde mediante acuerdo de consejo se aprueba la celebración del convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla para la ejecución, creación de los servicios recreativos de la Manzana A, Lote 1C, Lote 1D, Proyecto Especial Ciudad Pachacute, zona S del Distrito de Ventanilla en el Callao, así como autoriza también en este acuerdo de consejo al señor alcalde a la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla para la ejecución de este proyecto hermoso en el que va a tener nuestro Distrito de Ventanilla en Pachacute. Y de acuerdo al Consejo Provincial del Callao, ¿no?, que cuya resolución es 012-2020, del fecha del 14 de febrero de este año, que señala que mediante oficio del 8 de enero del 2020, el proyecto especial bicentenario para la independencia del Perú de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó a la municipalidad un terreno de 1 y 4 hectáreas a fin que el Ministerio de Cultura pueda ejecutar el proyecto denominado Parques Bicentenario, creación o recuperación de espacios públicos de uso cultural, indicándose además que en dicho documento que el terreno debe ubicarse en una zona de alta densidad poblacional y está inscrito en los registros públicos. Y también en el acuerdo señala que el Parque Cultural Bicentenario del Callao, a ubicarse en el emplazamiento ubicado entre las avenidas Néstor Gambetta y José Olaya, en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao, se encuentra inscrito en los registros de propiedad de inmuebles y de la Oficina de Registros del Callao. Y el proyecto será Parque Cultural Bicentenario. Así que hay un parque bicentenario, ¿no?, cultural, que lo hace la Municipalidad Provincial en alianza con la Presidencia del Consejo de Ministros, y el otro que es la Municipalidad Distrital de Ventanilla en alianza con el Ministerio de Vivienda. Así que dos parques por un buen regalo por el Bicentenario, 200 años, dos parques. Bien merecido lo tiene Ventanilla de poder contar con estos dos espacios de recreación para todas las familias ventanillense, ¿no? Así que aclarado el tema, esperemos que no se siga con las especulaciones. Acá tenemos los dos acuerdos de consejo, y si ustedes desean consultarlos, con gusto se lo podemos entregar también para que se puedan informar de ese tema. Ventanilla va a contar con dos parques. Uno, un parque, Parque Plaza Bicentenario en Pachacute, y el otro Parque Cultural Bicentenario. Esto está muy cerca al Policlínico Emanuel. Bien, ya en la parte final de nuestro programa, antes de despedirnos, queremos comentar esta noticia muy triste para todos, las personas, para todos los peruanos, sobre esta joven Sol Cirey, que ha estado desaparecida por varios años y finalmente ya se está llegando a la verdad. Ella fue asesinada de una manera cruel y finalmente sus padres han podido enterrar ya sus restos. Y ahora la están llorando a su hija después de todo este padecimiento, ¿no? Ningún padre merece pasar por esta tortura
realmente, ¿no? Y así que esperemos que las autoridades puedan ser más asertivas con la familia, ¿no? Vamos a compartir con ustedes un breve informe antes ya de despedirnos. El cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente del Callao resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, segundo despacho, respecto a que se le imponga el mandato de prisión preventiva contra los procesados Kevin Alexandre Villanueva Castillo, identificado con DNI número 7290-1986, y Andrea Regina Aguirre Roca, identificada con DNI número 7140-1126. Plazo que empezará a computarse desde el día en que fueron detenidos según acta de notificación policial de fecha 14 de febrero. Consecuentemente, el mandato de prisión preventiva vencerá el día 13 de noviembre del año 2020. Se dispone oficiar al INPE a efecto de que dispongan el internamiento de los citados procesados en un establecimiento carcelario que corresponda, poniendo físicamente los mismos ante dicha entidad penitenciaria. Siendo así, habiéndose emitido la decisión de la fecha, se pregunta a la Fiscalía si tiene que decir algo al respecto. Conforme es, magistrado. Se pregunta a la defensa técnica de la imputada Andrea Regina Aguirre Concha, ¿qué es lo que tiene que referir? A la defensa técnica del señor Kevin Alexander Villanueva Castillo. Interponemos recurso de apelación, señor juez, en el extremo de plazo. Sol Sirep Rodríguez Arriba. Ya descansa en paz, pero algo que tenemos que señalar. Esto no debió haber ocurrido porque este asesinato ocurrió hace 4 años y durante 4 años sus padres estuvieron buscando la verdad. Y la verdad la tenían al frente. El problema era que las autoridades que tenían que hacer su trabajo, la Policía Nacional, el Ministerio de Familia, deben de saber dónde van sus hijos, así estén casados o ya sean mayores, porque la situación de inseguridad que vivimos en nuestro país es latente. Y es bueno siempre saber dónde se encuentran nuestros queridos familiares, para que siempre tengan uno las comunicaciones, porque para eso tenemos celulares y tenemos los mecanismos de podernos comunicar, ¿no es así, Betty? Sí, lo que tú dices, Marco, es muy cierto. También un poco recordaba cuando el defensor del pueblo tenía un extenso papel sobre el escritorio. Dice, esta es la lista de todas las mujeres desaparecidas. Nuestro país está atravesando una situación muy difícil con respecto a este tema, ¿no? Pero también nosotros como sociedad tenemos que ser partícipes, ¿no? O sea, denunciando una desaparición, denunciando alguna agresión, denunciando quizás a un posible acosador, quizás a un posible violador. Entonces, nos queda esta reflexión a todos nuestros compatriotas, que debemos desterrar esta ola de violencia que enluta hogares. De la peor manera ha enlutado el hogar de los padres de Sol Sirep. Y siempre voy a decir que cuando la justicia tarda, no es justicia. Los padres recién van a encontrar consuelo a esta terrible pérdida cuando encuentren justicia, porque la justicia realmente en algún momento tiene que reparar esa pérdida irreparable. A ningún padre le puede tener esta situación de enterrar a su hijo. Debe ser muy dolorosa esta situación. Entonces, desde este espacio, nuestras condolencias a los padres de Sol Sirep, y esperar que ellos puedan encontrar el consuelo. Difícil, entiendo que debe ser muy difícil, sobre todo en las circunstancias que ella ha fallecido. Ahora los dos presuntos asesinos, ya confesos prácticamente, están purgando cárcel, están en una prisión preventiva de varios meses. Entonces esperemos que en el transcurso de los meses se pueda encontrar la responsabilidad, y si hay cómplices, si hay más responsables, que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas, porque no es justo que dos padres ahora estén llorando a su única hija. Qué terrible para esos padres, a una joven que tenía toda una promesa de vida, ¿no? Un proyecto de vida, y deja que había a dos pequeños niños. No es justo, no es justo que familias se tengan que desangrar de esta manera, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias. Bien, es lamentable. Nosotros ya damos por terminada nuestra transmisión, querido Marcos,
Y siempre invitándole a todos nuestros amigos que sintonicen en nuestro programa todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Este programa se transmite de manera simultánea en las dos plataformas, La Esquina TV y Callao TV. Nosotros agradecemos tu sintonía, tu compañía, y siempre pedir que compartas esta transmisión. Y en el transcurso de los días nosotros de manera independiente, vamos a subir estos informes que hemos preparado para todos ustedes, queridos amigos, para todos nuestros seguidores, este informe de las papeletas. Queremos compartirlos porque vamos a seguir con estos informes. Por favor, envíanos sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo sus denuncias para nosotros compartirlos con todos nuestros seguidores. Bien, Marcos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Beatriz Delgado, una servidora de siempre. Hasta la próxima semana. Y Marcos Silva.